El oficio de barbero es antiguo. Desde muy temprano, el ser humano se vio en la necesidad, ya fuera por higiene o por estética, de afeitarse y cortarse el pelo. En Egipto se encontraron navajillas y objetos para cortar el cabello que datan de 3.500 años antes de Cristo. En algunas culturas, llevar la cabeza afeitada y usar o no usar barba fue cuestión de distinción de clase social y no necesariamente un acto voluntario. En la antigua Roma, por ejemplo, los esclavos eran obligados a usar barbas, mientras que los hombres libres se afeitaban toda la cara. Una barbería de don José María Campos, popular Chema, que le decían. Ahí limpiaba el piso y lavaba lavatorio, barría, y ahí iba a cortar pelo y después venía a mi casa a practicar con chiquillos de la calle. Sí, viendo a mi papá trabajando, entonces no le podría explicar de que él me enseñó primero una cosa y la otra. Simplemente eso es como cuando uno ve al papá que maneja, ¿verdad? Ya uno sabe cómo se hacen los cambios. Igualmente a mí me pasó eso, ya yo veía a mi papá cómo tomaba las tijeras, las navajas, los peines, y entonces uno mismo va manipulando, y en determinado momento pues uno se arriesga a cortar pelo, a hacer algún corte, claro, siempre bajo la guía de él. Mi papá trabajaba donde hoy es, antiguamente estaba Radio Monumental, estaba un hotel que se llamaba Rex, ahí en la Avenida Central, y había una peluquería de 12 peluqueros y barberos de aquella época, se llamaba La Española. Cuando mi papá decidió independizarse, le puso Venus por una sencilla razón. Dicen que Venus es la diosa de la belleza. Yo empecé porque me gustaba la chamba de barbero, ¿eh? O sea, la profesión esa a mí me ha gustado toda la vida. Entonces yo de carajillo, yo envisionaba ser barbero porque papá era barbero. Papá los cortaba el pelo a los otros, pues no les gustaba. Entonces a mí sí me gustaba, pero papá nunca me quiso enseñar. Me dijo que no, que eso era muy feo, que se llenaba uno de pelo mucho. Cuando yo llegué a Coto, ahí fue donde aprendí. Comenzaba a peluquear los chiquillos de gratis, no le digo, que me daba a peluquearlos de gratis, todos los domingos me ponía a peluquear. Hasta que un día peluqueé uno bien bonito. Entonces me mandó a llamar el jefe para que le cortara el pelo a él. Dice, córtemelo así como se lo cortó a él. Y ahí comencé yo a peluquear. Pero era yo muy enamorado. Y yo bailaba anteriormente aquellos años en los patios, descalzo y todo eso. Y yo me bajaba a bailar, ¿verdad? Y tenía varias novias y todo eso. Pero yo me ponía a pensar, Dios mío, ¿cómo hago yo? El día que yo me haga una señora. Entonces dije yo tengo que aprender algo. Y yo muy pobre, arruinado. Bueno, como dicen, sin mamá, sin papá, ni familia que me ayudara, ¿verdad? Empecé a trabajar, a aprender sastrería. Y después ahí, uno de los muchachos que trabajaba en sastrería, yo le comuniqué que quería aprender barbería y me dice, bueno, yo tengo un hermano que trabaja en eso. Entonces yo salía, yo le estaba aprendiendo a coser sastrería y me iba del otro a las 5 de la tarde. Thank you.
esos dos muchachos se le quitaba el pelo así con tijeras. Y comenzaron a llegar sobrinos míos que les peluqueara y hermanos. Bueno, después me fui para la zona y por allá peluqueaba mucho. Con una maquinilla que apretaba así, pero no me gustaba, me gustaba más pura tijera. Me puse a este trabajo y pegué, se me metió mucha gente. Cuando estaba mi padre, por ejemplo, comenzó a cambiar la moda, que estaban los famosos hippies, y mi padre, los muchachos no aceptaban, los papás tenían que ser corte tradicional, disminuidos, o lo pelaban coco con un copetillo, aquí le decíamos guardapiojos, y todo eso fue cambiando y los muchachos se ponían muy rebeldes. Cuando yo estaba joven, yo estaba iniciándome, estaba la moda de los hippies. Eran los años 70, se usaba el pelo largo, yo usé el pelo largo, yo era un barbero con el pelo largo y yo con mi papá me decía que esa era una mala política, ¿verdad? Porque yo barbero con el pelo largo cortándole el pelo a la gente. Y ahí, pues sí, se metían así, que si yo cortaba, yo no sé nada, pero yo me atrevo y ya yo me ponía y lo hacía. Y ella se conformaba, la verdad, y cada día va aprendiendo más uno, ¿no? Antes, por lo general, la familia tenía que tener el varón principalmente, ¿verdad? Y a veces las mujeres tenían que tener un oficio que fuera característico de sus padres. Y ese fue el caso mío, mi papá lo aprendió de otro familiar y me motivó a mí y yo siempre estuve anuente aprenderlo y lo aprendí y me desempeño en él y me gusta. Distinto la gente, porque antes llegaban a la barbería y se cortaban el pelo y se quedaban 3-4 horas hablando paja, como dice uno, ¿eh? Comiendo gente y un montón de cosas. Y el barbero de todo eso lo tenía que oír. Y por eso decían que los barberos éramos chismosos y que éramos mentirosos. Pero antes, como no había televisión, casi ni radio, entonces el barbero tenía que entretener a la gente. Entonces tenía que inventar historias, contar historias, mentiras que le contaban otros. Este oficio, tradicionalmente considerado masculino, no siempre se trató de cortar pelo y afeitar barbas. En tiempos pasados, los barberos también servían de dentistas y cirujanos. Una de sus labores consistía en practicarle sangrados a la gente con la creencia de que así se podían curar. De ahí proviene el tradicional poste que identifica a la barbería tradicional, con dos ribetes en espiral, uno blanco y otro rojo. El blanco representa el vendaje y el rojo la sangre. El chiquito que no se dejaba peluquear, que solo lo medio, yo no cobraba. Y los otros que solo le hacían un poquillo porque se durmió y que ya, bueno, tampoco. Hasta que le perfeccionamos el corte, entonces cobramos. Ha variado mucho porque hay competencias y calidades de negocios, como por ejemplo yo tengo vecinos que cobran 600, otros que cobran 2 por 1, habrán otros colegas míos en otras posiciones que se dan el lujo de cobrar 5, 25 y hasta 40 mil colones, habrá gente que paga por un corte $100, aunque usted no lo crea, en este país sí los hay. Mira, yo tengo un año o más de que cobro 1000 colones, ¿no? Ahí cobran más, ¿no? Bueno, pues yo veo que la situación está mala. No viene tanta gente, pero yo pelo más o menos para comer aquí en la casa, darle a mi muchacha, ayudarla. A veces me dicen que traen nada más 700, nada más, pero vean, las cosas están muy caras, yo no puedo menos, 1000 colones no es caro. Y todas esas partes ahí cobran más caro. Yo no puedo menos, ¿no? Y yo hago parejo.
cuando yo comencé a cortar pelo, aquí en Golfito, ya tiraba pista, como dice la gente, comencé a cortar pelo, ahí en la cuadra, que ya cogí la barbería, yo cobraba 50 centavos. En aquel tiempo era plata. Después pasé a 100, después a 150, después a 200, a 300, a 400, y ahora pues, por el momento estoy cobrando 500. Y es barato, pero como ya casi no paso aquí, estoy trabajando, entonces la gente viene a buscarlo a uno y no lo haya. Pero entonces como uno cobra así, entonces lo prefieren a uno, ¿eh? Entonces se quedan para tarde. Cobramos muy barato por cortar el pelo, 75 céntimos. Era lo que se cobraba. Y ahí fui avanzando y después pasamos a otro local y cobrábamos un colón 50. Después pasamos a otro local y cobrábamos 400. Y así fuimos hasta pasar aquí que cobramos 800 por el corte de pelo. Goya me andaba viendo en el corte con él. Goya no, sino allá está el espejo donde yo veo adelante. Aquí está el otro donde yo veo que va aquí. Aquí está el otro donde yo veo aquí. Atrás usted me está diciendo si voy bien aquí. ¿Ves? Y yo, esa es la costumbre que tengo, trabajar con espejos. Yo sin espejos no soy nada. Los bigotes con la navaja, el entorno del corte de las orejas y atrás con navaja de afilar en la famosísima cuero que se daba uno, ¿verdad? La faja que uno le decía. Y después se afilaba en una piedra. Pero curiosamente, hoy en día, por las enfermedades que han venido, el SIDA y todo eso, todo es desechable, todo. Esta silla era la que trajo la compañía bananera aquí a Golfito, cuando hizo el hospital. Esta silla tiene, así, por encimita, 60 años. Era de sacar los dientes. Cuando entró la caja de seguro, la mandaron a botar. Se la regalaron a un señor que trabajaba ahí, que se llamaba Don Romero. Cuando la trajo allá a la casa, me dice, Julio, como yo le cortaba el pelo a él, me dice, Julio, como usted es barbero, yo tengo una silla que me regalaron. Me dice, aquella de la compañía, entonces me traje esta. Me la dio a mí, yo me la traje. En todas las barberías que son tradicionales, tienen que tener un caballito, porque llegan los niños y uno de los atractivos para ellos es el caballito. ¿Sí? Ese caballito es de la misma marca de las sillas profesionales. Las sillas tienen 60 años, los lavatorios tienen 60 años. Esas sillas que son Koken americanas, mi padre las trajo y hay gente que me ha preguntado sobre por qué el cuero no se raja, es de bisonte. Los lavatorios son enlosados con hierro, chorreado, para toda una vida. Es increíble que hacen y ahí están como el primer día. Bueno, yo le compré esta silla a un barbero. Yo estaba ahí donde, debajo de un salón de baile que llamaban el Pénjamo. Ahí tenía yo la barbería abajo. Ese señor le compré esta silla en 2.500 colones. Claro, hace muchos años. Porque ahí debajo de la terraza estuve 20 años, 11 meses. Y ahí me pasé para acá. Estas sillas sí, tienen ya 50 años, que es el tiempo que tiene la barbería de funcionar. Son especialmente para barbería porque tienen tres posiciones. La posición sentada, luego la inclinada, luego tiene
una palanca para movimientos, para frenarla o moverla, y la misma palanca que sirve como una bomba para levantar la silla de acuerdo a la altura del cliente. Igualmente para volverla hacia atrás, para que quede en una posición horizontal para hacer las barbas. Con el pasar del tiempo, las modas cambian. Durante la época hippie, el oficio de barbero se vio afectado, pues los jóvenes se negaban a cortarse el pelo como un acto de rebelión. En la actualidad, con el auge de los salones de belleza y las nuevas tendencias de la imagen, las barberías han sido relegadas al ámbito de lo tradicional y están desapareciendo. Las modas cambian también. Ahora, bien, no es mejor, es mejor los cortes de antes que los que se hacen ahora, porque ahora es pura máquina, todo ahí. Nada. Antes era, casi todos los afinados eran a tijera. O sea, había más estilo y más afinados los cortes. Ahora no se afinan los cortes. La máquina hace todo. La barbería siempre se mantiene. Las modas, yo le comentaba a muchos clientes, las modas son cíclicas. Un tiempo viene y se usa el pelo bastante largo, otro tiempo se usa un término medio y otro tiempo se usa bien corto. En la actualidad, los cortes que más se utilizan son los militares, lo que la gente llama rapado. Peluqueaba desde un chiquito hasta, bueno, el que llegara. Y se le afeitaba la barba al que llegara, fuera agente viajero, fuera que político, ahí al que fuera. Sí. Y yo nunca dije que no. El problema de ahora es que la barbería ahora es muy mala. Porque lo primero es que ya la gente de la edad de nosotros, que lo cortamos el pelo como hombres, hacía, lo hicimos nosotros hacía, a recorte de hombres, bajito, que lo acostumbraron de chiquitito, ya de esa gente casi no hay. Todos se han ido muriendo. Ya cuando se muere un señor de aquí, igual, pues ya de esa edad, digo yo, uno menos. ¿Sí? Y ahora se murieron como 5 seguidos, usted sabe. De esos todavía hay. Bueno, un cliente que era incómodo era el finado Nazario Campo, que se me dormía en la silla. Se me dormía y hacía así. Y ahí, ¿quién le levantaba aquí, ¿verdad? Para ya dormido? Era un cliente que yo lo que hacía es que los despertaba con alcohol. A mí me gusta estar nivelando ese pelo. Yo no carreo a nadie, yo trabajo despacio. Me gusta estar nivelando, ver lo que quede parejo, que a mí me gusta verlo, ¿eh? Que me gusta verlo quedar bien así. Eso a mí me gusta, y eso de tener amigos, este trabajo me hace de amigos. Todo mundo aquí es amigo mío. Cuando uno trabaja en un oficio, y es lo propio, uno nunca piensa en eso. En determinado momento uno se obstina y dice, qué ganas de dejar esto y tirar todo, y porque hay que lidiar con todo tipo de clientes, ¿verdad? Y a veces uno está muy desmotivado por varios aspectos. Pero posteriormente uno mismo se automotiva y dice, no, ¿por qué voy a dejar esto? Si esto es mío, a mí me gusta, yo estoy tranquilo, aquí vivo bien. Con esto mis padres nos criaron a mis hermanas y a mí, y con esto he criado yo mi familia, y he obtenido todo lo poco que tengo, ¿verdad? Bueno, a mí lo que me apasiona la barbería es, lo primero, que me gusta el oficio, y lo segundo, que a mí me cuadra ver la máquina cuando va volando pelo para abajo, ¿eh? Y suena tan bonito.
Yo me emociono viendo esos rollos de pelo cuando caen abajo. Más cuando llegan esos mechudos. El pelo aquí, a ver, y le dicen, bueno, córteme el pelo, todo. Y bueno, esos rollones de pelo que caen para abajo, ¿eh? Así como ese, ¿eh? Y la gente viendo, ¿eh? Esos rollones de pelo. Toda esa vara, a mí eso es lo que a mí me gusta. Quizás yo soy muy positivo. Yo no pienso en que no es que no me voy a morir ni que me voy a enfermar, pero trato de no pensar en eso. Trabajo de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7 y media de la noche, y solo un día libre tengo. Y el lunes, que es el primer día de trabajo, yo siempre llego muy motivado. Entonces, yo no veo ahorita el motivo. Quizás quiera Dios que no sea así, ¿verdad? Quizás algún día, ya sea por enfermedad, como usted mismo dice, por cuestiones de la vista, o se pierden los reflejos, tal vez ya haya que buscar la manera de retirarse. Ha cambiado mucho porque ha venido mucha gente de afuera, y antes en San José podían haber unas 10 o 12 peluquerías o barberías en el centro de San José. Hoy en día yo creo que en una cuadra a veces hay 4. Cuando traen un carajillo y le dicen a la mamá, córtemelo bajito, y los chiquillos de ahora no quieren, dicen, cogen y me dicen, que Tito Julio, córteme poquito, y yo le meto la máquina, porque a mí me dijeron que bajito, y a mí me da risa eso de verlo. Y cuando se ven en el espejo, ¡qué bruto, no me dejó nada! Y ahí está la jefa Amanda, y toda esa vara a mí me emociona, me da risa de verlos a ellos, ¿verdad? Cuando se ven pelones, y eso es lo que a mí me gusta. Y conmigo el oficio va a morir, porque como le comentaba en un principio, yo tengo el hijo varón mío, pues nunca le gustó el oficio. Él estudió, sacó su carrera y se ha dedicado a eso. En ningún momento mostró gusto o alguna afición por cortar pelo, ¿verdad? Y yo nunca lo obligué, porque a mí no me obligaron a aprender el oficio, sino que yo mismo puse de mi parte, yo me motivé, yo tuve mi vocación, quise hacerlo y lo logré. Y creo yo que el día de que yo me retire, pues las cosas que hay ahí en la barbería, la silla y todo eso, pasarán seguro como un objeto de colección. Después de la barbería, que es lo que me gusta más de todo, de toda la vida me he aficionado a la barbería, me hubiera gustado ser sastre, pero nunca me fui por aprender a hacer sería. Es lo único que me hubiera gustado después de la barbería. Pero la barbería a mí me fascina, eso es lo que a mí me gusta. Y hasta la fecha estoy cortando el pelo, y yo ya dejaría de cortar el pelo hasta el día que no vea. Eso me lo pusieron cuando tenía 6 años. Es que mi papá me compró, fue conmigo a comprarme unos zapatos. Antes todos éramos descalzos y uno siempre quería zapatos. Y fui con él y le digo, me gustan esos que están ahí. Esos zapatos son muy grandes para usted, me dijo mi papá. Y no, a mí me gustan esos, yo les meto periódico. Y yo me los... Pero yo no me fijé que eran igual a los de Chaplin. Yo no lo vi. Llegué, me los puse y llego a jugar chumicos. Y llega un hijo de un... A mí un señor tenía un cine y llegó el hijo. Llegó y se quedó viendo y me dice, mira, te regaló los zapatos Chaplin. Te los mandó. Le digo, sí, me los mandó de Inglaterra. Y Chaplin es inglés. Y de veras, sí. Y comenzaron todos los chiquillos, Chaplin, Chaplin, Chaplin. Y después yo seguí poniéndolo en el rótulo. Soy más conocido por Chaplin. Aquí en Turrialba casi nadie sabe que yo me llamo Raúl Eladio Segura Celedón.